すどもが <music> Hola, soy Bash y hola amigos. Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo número 75 del manga de Shumatsu no Valkyrie. Y como ya sabrán, en este capítulo continuamos con la batalla de Belzebu contra Nikola Tesla. A pesar de que todo parecía indicar que el final estaba bastante cerca, debido a que ambos combatientes se encuentran extremadamente lastimados, al parecer la batalla podría extenderse por algunos episodios más. Pero de cualquier manera, en este combate observamos a dos peleadores. Que se encuentran en el límite de su resistencia, pero aún así siguen adelante, tratando de descubrir la manera de acabar con su adversario. Y bueno, cada vez estamos más cerca de descubrir quién de estos dos será el ganador. La verdad es que yo voy a seguir siendo Team Tesla hasta el final y deseo con todo mi corazón que así suceda. Pero honestamente, como está el combate, las cosas están para cualquiera. Y bueno, ahora sí, ya estaremos platicando y analizando lo ocurrido en el episodio. Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 75 está. Está titulado Caminando hacia el futuro. Esto haciendo referencia al mismísimo Tesla, el cual se ha aventado las mejores frases de la pelea, sin lugar a dudas, y siempre nos dice que, gracias a la ciencia, la humanidad tiene la oportunidad de seguir mejorando incluso durante el combate, cosa que Tesla ha demostrado en múltiples ocasiones. Pero bueno, ahora sí, comenzando con el capítulo de primera instancia, nos encontramos con un Belzebú y Tesla bastante heridos frente a frente y listos para continuar con el combate. Mientras que una vez más se nos muestra la viñeta de los niños apoyando con todo lo que tienen a Nikola Tesla. La verdad es que me duele muchísimo ver a estos niños sabiendo lo que podría ocurrir si Tesla pierde, pero honestamente también me siento muy identificado con ellos, ya que seguiré apoyando a Tesla hasta el final y lloraré con ellos si es que es necesario. Pero bueno, ahora sí comenzamos con el combate, ya que Tesla no pierde el tiempo y una vez más lanza la Gematria Zone. Como sabemos, esta condición le permite a Tesla moverse con gran velocidad gracias a la antigravedad, por lo que si Tesla puede seguir utilizando esta técnica será clave para obtener la victoria debido a que como mencioné ambos contrincantes se encuentran bastante heridos pero lamentablemente a pesar del aumento de velocidad de nikola tesla y que tendría la ventaja física observamos que belcebú todavía puede analizar y predecir los ataques de tesla por lo que utilizando su poder de vibraciones puede bloquear los ataques que tesla le lanza de esta forma vemos como tesla una vez más comienza a girar alrededor de belcebú para tratar de tomarlo por sorpresa y aprovechar su velocidad pero de igual manera cuando cuando tesla se decide atacar belcebú es capaz de esquivar el ataque por lo que sí en este momento del combate tesla parece tener la absoluta ventaja ya que él tiene la velocidad y lo único que puede hacer belcebú por el momento es bloquear todos y cada uno de sus ataques de esta manera ahora sí vemos la participación de damantino el cual menciona que aquí está jugando belcebú y preguntándose por qué no utiliza una vez más la técnica del caos para terminar con la batalla de una vez por todas de esta manera Zeus le explica a damantino que esto no es posible ya que Belcebú usó las fuerzas que tenía suficientes para utilizar la técnica del caos por lo que actualmente ya no le queda nada e incluso cada vez que Belcebú hace un movimiento observamos cómo su cuerpo se ve presionado a niveles insospechados y bueno vemos cómo ante esta respuesta Adamantino se pone furioso la verdad es que me alegra mucho que otro sea el humillado y no solamente Ares ya que en estas viñetas se expone también la idiotez de Adamantino y la razón por la que es de los hermanos griegos más débiles pero bueno Regresando con el combate, observamos que Belcebú simplemente se mantiene en su misma estrategia, es decir, seguir bloqueando todos los ataques de Tesla. De esta forma, ahora vamos con Ares, el otro que no sabe nada de combates, estando muy preocupado por la posibilidad de que Tesla utilice la teletransportación una vez más. A lo que en este caso es Hermes el que le responde, diciendo que la teletransportación que utilizó Tesla anteriormente es para atacar a tu oponente por sorpresa. Pero en este caso, debido a la increíble capacidad de combate que tiene Belzebú, va a ser imposible que esa técnica funcione una vez más contra él, por lo que Tesla en este momento no puede utilizarla. A lo que Ares se pone extremadamente feliz, sabiendo que ahora al parecer Nikola Tesla no tiene ninguna oportunidad de ganar y está completamente acorralado, por lo que la victoria de Belcebú es segura. De esta forma Hermes le niega esta afirmación a Ares mientras que este lo carga. La verdad es que esa es una escena muy graciosa, pero bueno, de esta forma observamos cómo Hermes responde que mientras Belcebú ya no puede utilizar el poder del caos, a Nikola Tesla todavía le queda una última bobina y dependiendo como Tesla sea capaz de utilizarla, todavía tiene oportunidad de ganar el combate, ya que hasta el momento Tesla los ha dejado completamente sorprendidos con las diferentes habilidades que puede tener su traje, así que no pueden descartar que esta última bobina no se utilice directamente para la teletransportación y tenga alguna otra aplicación, por lo que sí en este momento no es posible predecir lo que va a ocurrir. Regresando una vez más al combate directo de las fuerzas de Nik con la Tesla y Belcebú, observando cómo Belcebú se mantiene en la misma, es decir, simplemente bloqueando todos y cada uno de los ataques de Tesla. De esta manera observamos cómo la habilidad de combate de Belcebú sale a relucir finalmente, ya que mientras bloquea uno de los ataques de Tesla, contraataca directamente hacia uno de sus brazos destruyendo prácticamente parte del hombro de la armadura. Por lo que esto nos comienza a demostrar una gran desventaja para Tesla, ya que en términos de habilidad de combate Tesla tiene una enorme desventaja y algo que me llamó la atención, al menos en la traducción que leí, es que al recibir este ataque Tesla dice chispas. Así es básicamente este es el lenguaje rudo de Tesla. Pero bueno, no puedo creer que diga estas groserías tan fuertes habiendo niños presentes. De igual manera, ahora sí regresamos al combate mientras se nos explica que el ataque de Belcebú además tuvo otro efecto secundario, el cual fue llenar por completo de grietas y escombros el campo de batalla para que así Nikola Tesla ya no pueda deslizarse con tanta facilidad como lo hacía antes por lo que en este momento nikola tesla acaba de perder la única ventaja que tenía en contra de belcebú de esta forma observamos cómo los dioses comienzan a festejar sabiendo que tesla está completamente acorralado pero a pesar de todo esto observamos que tesla le dice a belcebú que sus vibraciones están ejerciendo una gran presión sobre su cuerpo por lo que si sí, cada vez que belcebú utiliza un movimiento este se ve dañado diciendo que si continúa con esas heridas va a terminar desboronándose a lo que belcebú le pregunta a tesla que cuál es su problema y posteriormente se lanza una vez más al ataque diciendo que debe darlo todo hasta matarlo. Y la verdad es que me encanta la representación de las viñetas ya que en cada movimiento que realiza Belcebú se observa cómo este va destruyéndose poco a poco. De esta forma Belcebú tiene la determinación de acabar con Tesla diciendo que aunque su sangre salpique la arena Belcebú no deja de atacar y toma la delantera. Lamentablemente mientras está realizando sus ataques observamos que el tatuaje de Lilith comienza a detenerlo. Para que no continúe atacando, a lo que Belzebú comienza a hablarle a Lilith diciendo que por favor no lo detenga, ya que él no está tratando de renunciar a su vida y realmente está arriesgando su vida para obtener la victoria. Y es que, como recordaremos, el tatuaje de Lilith tenía el propósito de evitar que Belzebú se quitara la vida. Pero en este momento, cuando Belzebú le explica la situación a Lilith, observamos que la restricción del tatuaje se detiene, porque al parecer de cierta manera ha comprendido sus sentimientos y podría también el hecho de que Belzebú ya no quiere morir, es decir, está peleando con todo para obtener la victoria y seguir viviendo, siendo claramente esto una notoria evolución en su personaje. De esta forma observamos cómo, con los múltiples ataques de Belzebú, este comienza a amplificar sus vibraciones, creando de esta manera un poderoso ataque llamado Olas Negras de Proliferación Oscura. De esta manera, al ver la enorme cantidad de potencia del ataque y ya con la movilidad restringida, Tesla sabe que su única posibilidad es bloquear el ataque, así que simplemente lo recibe con todo el poder de su armadura, mientras se nos muestra como incluso la gematría Zone es destruida con este ataque. De esta forma observamos el terrible resultado, ya que como era de esperarse el daño a Nikola Tesla ha sido brutal, aunque este ha alcanzado a bloquear el ataque sobre todo para proteger su última bobina, que es su última esperanza para ganar. De esta manera al ver el terrible escenario observamos cómo la humanidad comienza a sentir la derrota, ya que dicen ese demonio es muy poderoso, entonces esto es todo, ya se acabó, siendo una humanidad completamente pesimista y aceptando la derrota a pesar de que Tesla todavía no había sido derrotado, comenzando en este punto a narrar que no hay posibilidad de ganar, mientras la mayor parte de la humanidad perdía esperanzas, el científico que fue apodado como el único mago de la historia de la humanidad no se rindió. Observando como en ese momento Tesla completamente herido dice esa fue una técnica increíble, levantando los brazos y demostrando que él estaba completamente emocionado por el combate. De esta forma dice que jamás se habría imaginado un ataque de vibraciones múltiples, mencionando que esta pelea es un estudio maravilloso, además de decir queda entonces demostrado, ya que Tesla a final de cuentas solo miraba hacia el futuro, por lo que esa simple frase de Tesla Comienza a motivar una vez más a la humanidad, dándose cuenta de que al parecer él pudo ver a través del ataque y todavía tiene una esperanza para ganar. De esta forma se nos muestra a sus compañeros científicos, los cuales dicen que Tesla jamás se da por vencido. Explicando que cuando se trata de Nikola Tesla, el universo puede encogerse, pero Tesla renunciar es imposible. A lo que finalmente Edison declara que exactamente para Nikola Tesla la palabra rendirse no existe. Es la palabra más inapropiada para este hombre en la historia humana. Mientras gracias a esta declaración de Tesla con los brazos arriba, observamos que todos se levantan para seguir apoyando. Incluso su hermano lo observa desde las gradas. La verdad es que esta es una de las viñetas más espectaculares que hemos visto. El hecho de que Nikola Tesla emocione a la humanidad una vez más. De esta manera observamos que finalmente Tesla ha decidido cómo usar su última bobina. Mientras esta comienza a liberar una enorme cantidad de energía y al parecer también recubriendo su cuerpo, explicando Tesla que cada vez que la humanidad está en peligro, esta evoluciona. Por lo que ahora observamos cómo esta energía comienza a emitir un, una gran cantidad de luz en el campo de batalla mientras los niños observan este resplandor. Después se nos muestra cómo la energía va recubriendo el cuerpo de Tesla. Para que finalmente Tesla termine con la frase: Vamos humanidad, juntos conquistaremos el futuro. Y ahora Ahora observamos a un Nikola Tesla, el cual está recubierto de energía y listo para continuar el combate. La verdad es que, sin duda alguna, esta es una de las mejores viñetas del episodio. Explicándonos ahora que la luz emitida por la última bobina de Tesla era como Nikola Tesla solía hacer: iluminaba toda la tierra y ahora ilumina los corazones de la humanidad. Cerrando el episodio con una sonrisa por parte de Tesla. Y bueno, ¿qué les puedo decir? La verdad es que me encanta el personaje de Nikola Tesla. El hecho de nunca rendirse, el hecho de siempre estar buscando soluciones a los problemas, y también como tiene a toda la humanidad a su favor. La verdad es que si Tesla llega a perder, va a ser una derrota tan dolorosa o más que la de Adán. Sin duda alguna, Tesla se ha ganado las ovaciones, tanto del público de Shumatsu como gran parte del fandom de este manga. Y bueno, todo pareciera indicar que la pelea está muy cerca de llegar a su final. Si no es el próximo capítulo, lo cual se me haría exagerado. Probablemente sea en dos episodios más. Pero pero esto ya sería exagerar, ya que a mi parecer a Nikola Tesla le queda prácticamente su último ataque. Aunque por el otro lado, todos sabemos que existe la posibilidad de la aparición de Satanás, así que las cosas no están definidas para ninguno de los dos lados. Pero bueno, de esta manera terminamos el video. Me encantaría que me dejen sus teorías y opiniones en los comentarios: quién creen que merece ganar esta pelea, porque esto está a punto de terminar. Y bueno, antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Edgar Iván García. Leandro Valencia, Alex Pilo, Emanuel Castro, John Charlie, Cisneros, Beat, Benjal López, Alcojo Gamer, Ernesto Albornoz, Rain505, Alfred Sam, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.